that starts a fire. Now tell me, do you feel the same? So give me one more shot tonight. Primer partido de esta temporada en la sexta división, una categoría, Mario, en la que este equipo se supo mantener. Sí, se supo mantener, pero hoy es el primer partido y veremos a ver cómo lo resuelve. Señoras y señores, comenzamos. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro medios en línea por detrás. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el Diego. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Felipe Luis. Diego. Balón de Diego. Fernando José Torres. Vidal. Manuel Neuer. Fran. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Coque. Arjen Robben. Fernando José Torres. Y en el cruce de la pelota al área. ¡Diego! Ya tiene la jugada preparada. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Ya había cometido varias infracciones anteriormente y ahora sí que le corresponde la amarilla. El córner que queda en las manos del arquero. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Juanfran. Esta pelota está regresando al arquero.
¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Muy buena pelota, la devolución espectacular. Felipe Luis. Thiago. Robert Lewandowski. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Gigantesca atrapada de este arquero. Se empiezan a juntar los albañiles. Coque. Se viene el centro. Bien defendido, es que para eso está en el área. A ver si logran sacar ventaja de este lateral. Fernando José Torres. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Buen disparo. Disparo que va directo a las manos del arquero. Felipe Luis. Coque. Gaby. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Ojo, ojo, que ya tiene tarjeta, lo va a echar. Debe andarse con cuidado porque ya tiene una amarilla encima. Está muy caliente, me parece que no le quedan muchos minutos en la cancha. Mario Götze le pegó un zapatazo. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Acá tenemos la repetición de la acción que termina en la tarjeta amarilla. Qué, mira, hay que suspirar, ¿eh? Porque podía haber sido también de otro color. Balón de Thiago. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Se viene un lateral. Juanfran. Balón de Thiago. Fernando José Torres. ¡Gaby! ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Bien el arquero que nos permite el córner. Ribery. Se está peleando duro por la pelota. Felipe Luis. Gaby. Fernando José Torres. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0.
Hay técnicos que tienen esto como manual. Jugador amonestado se va de la cancha para no aumentar el riesgo de quedarse con uno menos. Tras disfrutar de los bocadillos en el descanso, todo listo para arrancar el segundo tiempo a orillas del Manzanares en el Estadio Vicente Calderón. Gaby. Fernando José Torres. Fernando José Torres. Se escapa de la defensa. Ahora está buscando apoyo. Va a disparar al arco. Poco peligro y fácil para el portero. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Bueno, yo creo que ha estado bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Arturito Vidal. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Saúl. Falta. Felipe Luis. Entrada muy buena. Thomas Müller. Vidal. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. El árbitro dice que hay fuera de juego. Saúl. Felipe Luis. Fernando José Torres. Diego. Es una cuestión cultural, pero hay quienes aceptan que la pelota pase de nuevo al arquero. Felipe Luis. Saúl. Mario Götze. Lewandowski. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Saúl. Fernando José Torres. Balón de Jerome Boateng. Coque. Ahí está la lucha por el balón. La chimbomba que cambia de dueño. Mario Götze. Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota. Gaby. Coque. Saúl. Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrida del rival. Mario Götze. Juanfran. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Robert Lewandowski. Han perdido la posesión de la pelota. Juanfran.
Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Muy buena manera de reaccionar. Coque. Gavi. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Müller. El arquero de Villa. El gol, un baldazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento, pero nunca pensamos quién lo podía llegar a hacer. Saúl. Gavi. Los están mareando a los rivales. Vaya manera de tocar. Coque. Aleja el peligro, increíble rechazo. A este córner le pueden sacar provecho. Es el aliento del hincha del Bayern que está empujando el equipo ahora. Y sí, lo empuja, lo ayuda. El partido ha sido muy trabajoso, pero bueno, vamos todavía que se puede. ¿Podrán inclinar la balanza desde acá, desde un tiro de esquina? Espectacular disparo. El arquero y una actuación brillante. Hoy no hay quien le haga goles a este arquero. Pelota rechazada con el puño. Qué fenomenal atajada. Evita que el contrario se marche por delante en el marcador. Gavi. Fernando José Torres. Parece que todavía arrastra las consecuencias del golpe anterior. Balón interceptado en la mitad del campo. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Coque. Tiro libre, ya es tarde. Amonestado por esa falta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, claro, pero también contundente. Thank you.
cortado muy bien. El árbitro pita el final del partido. Ha logrado sacar un punto en este primer partido de la temporada. No está mal. Empiezan a sumar, pero no suman como quisieran, de a tres. ¿Qué ha dejado en el encuentro de hoy Thomas Müller, Mario? Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern. ¡Diego! ¡Entró!